Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos de supervivencia que podrían salvarte la vida. Atención. Muy bien, muy útil. Es muy importante. Útil. Sí, sí, sí. Este programa, la verdad, que lo que hace por conservar la vida del género humano no es reconocido, ¿eh? No, ni tampoco eficaz. No. Dice, esperamos que nunca te encuentres con un perro rabioso o una serpiente venenosa, ni que te pierdas en el mar o que tengas que atravesar el desierto. Pero si algo a ti así te sucede, es importante saber lo que tienes que hacer. Sí. Muy bien, muy bien. A continuación, dividimos cosa por cosa, imagínese, ¿no es cierto? Sí, sí, pues sí. Claro. Vamos, no es lo mismo una araña que... Una serpiente, no. Y usted se agarra un salvavidas, no sirve de nada. Si estás en mar abierto, imagina que estás en un bote en mar abierto. Sí, ¿cómo se supone que debes sobrevivir? Bueno, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. No, señor, no tiene nada que ver. Tres cosas que te ayudarán a sobrevivir en medio del mar son la comida, el agua y la sombra. Y bueno, pero es lo que no tengo. Se come el agua, se toma la comida y... Hay comida en el mar, solo necesitas saber cómo conseguirla. Tenés que tener, por ejemplo, un pescado que anda por ahí. Claro. En 1942, un inglés sobrevivió 132 días en el mar porque hizo una varilla con cables de linterna. Si tiene materiales similares, sí, claro. No, pero tengo una caña de pescar. Bueno, pero bueno, eso use la caña de pescar. Claro. El inglés la usó para sobrevivir esto porque no tenía caña de pescar. Claro, y sí tenía linterna. Si tienes materiales similares, haz lo mismo, es decir, sobrevive. Si no hay nada que puedas usar, haz una red con un trozo de tela. Quedamos que no hay nada que pueda usar. ¿Cómo quiere que se lo diga? No, pero no, la ropa. Una remera la pone en un palo y ya le queda un medio mundo. ¿Y el palo dónde lo saco? ¿No? Bueno. Bueno, para obtener agua dulce, puedes hacer una máquina de destilación. Claro, el que no hace una máquina de destilación es porque no quiere. Esto consiste en dos contenedores, de esos que hay en el puerto. No. Deben ser dos baldes o dos jarras. Bueno, de diferentes tamaños. Una pieza de plástico y un peso de algún tipo. Un peso. Sí, de un prestamista. Llena el recipiente más grande con agua de mar, coloca el más pequeño en el agua salada. Cubre la parte superior del recipiente más grande con una bolsa de plástico. Coloca el peso en el medio y deja... Y ya no entendí más nada. Pero no, y además que está hablando de todas las cosas que no tengo. Y en mi casa tengo todo eso. No, aparte, no sabíamos que necesitaba una bolsa de nylon, no sabíamos varias cosas que ahora aparecieron. Claro, ya que risa. Bueno, ya salvamos una vida. Si te pierdes en el desierto, primero, intenta viajar por la noche. No, ya me está diciendo, porque va a seguir viajando usted, después de perder. Claro. Lo que le dije es que aproveche a caminar en la noche por el desierto. Durante la noche la temperatura puede caer casi 35 grados. Por lo tanto, viajar la noche disminuye el riesgo de sufrir calor, pero aumenta el riesgo de sufrir frío. Sí, claro. Claro. Esto podría ayudarte a ahorrar hasta un galón de agua por día. Claro, viajar. Pero ahora, me está cargando, discúlpeme, ¿nos está tomando el pelo? No, bueno. Porque, sí, ¿qué me importa ahorrar el agua? Decíamos de salvar la vida, ¿no? De ahorros. Claro. Bueno, pero que si no tiene agua se va a morir, señor.
Bueno, claro. pero no es lo primero ahora, que tiene que decir. ¿Quién le dijo que nosotros tenemos varios galones de agua para ahorrar? Claro, no tenemos para ahorrar. Para nosotros, 5 galones de agua y 10.000 litros es lo mismo, porque no claro. tenemos. Todo. Y además, sabe, me molesta que me hablen galones también. ¿Por qué no hablan litros? Porque no me importa, señor. Muchas personas piensan que hay agua adentro de los cactus. Sí, sí, pero no hay cactus. No, no hay ni eso. Ese es el problema. En realidad contienen fluidos venenosos. Además es preferible que lo encuentre porque si no se muere envenenado. No, igual le puedo hacer una aclaración. Puede sacar del cactus aloe vera que hace muy bien a la piel. Hace muy bien a la piel. Pero no hay aloe vera en el desierto, sino. Y además usted puede tener la piel, vio que se frota aloe vera por todo el cuerpo. Sí, sí. Yo le digo, yo soy nudista. Sí, sí. Y tengo aloe vera en mi casa. Y sí, está con aloe vera. Todas las mañanas. Se pega una frotada con aloe vera. Claro, pero no por la planta, porque la planta tiene todas espinas, ¿vio? Claro, bueno, eso fue embrómese por nudista. No, bueno, señor, pero lo corta como en rodajas. Sí, sí. Y toda esa baba. Con una máquina de cortar fiambre. Toda esa baba que tiene la aloe vera se la pasa. ¡Ay, qué asqueroso! Y después queda muchas suave, personas piensan que hay agua dentro de los cactus, se lo dije. Sí. Pero es venenoso. Esto lo quería decir. Si lo bebes, hay muchas posibilidades de que mueras. Claro. ¿Cuántas? Bueno, acá sí salvamos vidas. No, bueno. Sí. La gente que se iba a tomar el agua de adentro de los cactus, ya si no fuera por nosotros, chao. En los desiertos el agua se puede encontrar en fuentes subterráneas que no son tan profundas. ¿Cómo son de profundas? A ver. No, no, calculo. Dice, no son muy profundas, pero si está... ¿Y dónde están? Claro. Bueno... en todas partes. El desierto tiene una capa de arena, pero no es una capa infinita de arena. Infinito no es nada. Metros, no es ya no hay más. Sí, claro. Ahora, discúlpeme. ¿Usted quién es? Yo trabajé mucho. ¿Quién? Usted, el de anteojos. Yo trabajé muchísimo en la Facultad de Geología. ¿La facultad de qué? ¿Teología? ¿Sí? ¿Hay una facultad de geología? Geología, señor. Geología, con G. Sí. ¿Y dónde es la facultad de geología? No la conozco. Ah, es en Perú. En la calle Perú. ¿En Perú y qué? Claro. Bueno, otro caso. Si estás atrapado bajo un edificio o cueva. O cueva. Sí. ¿Pero cómo quedó atrapado bajo un edificio? ¿Usted se lo hicieron encima? Esto puede pasar con un derrumbe. Esto a veces sucede. Un derrumbe de trabajo. Bueno, el recurso más preciado que tienes es el aire. Sí. Así que respiralo de a poco. ¿Y el edificio? Para no desperdiciarlo, debes saber qué es lo que tiene que hacer. Respira profundamente, pero exhala lentamente. No use fósforos o encendedores, ya que el fuego también consume el oxígeno. Claro, claro. Sí, señor. Es muy importante. Una, antorcha. Sí. Después no grite. Bueno. No grite. Eso consume oxígeno ahora. También. No, dice no grite porque gritar también aumenta el consumo. ¿Sabe qué? Usted tiene que tener la imagen, como se entrena esto de, es difícil inhalar mucho, rápido, y exhalar poco y lento. Sí, es muy difícil. Entonces usted tiene que tener la imagen de la pajita. Sí. Del sorbete. Sí. Se imagina, inhala, sin pajita. Claro. Y exhala. Y lo escupe por la pajita. Claro, exhala como si fuera con la pajita. Entonces, veo que con la pajita todo es chiquito. Claro. Es sutil. Claro. Es sutil. Muy bien. Entonces usted así va entrenándolo. Cuidado porque por ahí se muere en medio del asunto.
Después, quítate la camisa y envuélvela alrededor del melón. Esto te protegerá del polvo que puede ahogarte. Que hay siempre... Sí, lo que pasa es que hay que ver si usted tiene lugar abajo del edificio derrumbado para sacarse la camisa y todo eso. Claro, quién sabe si tenés lugar, no es tan sencillo. Claro. Bueno, si te encuentras con un perro o lobo salvaje... O lobo salvaje. Los lobos a menudo atacan cuando estás en su territorio. Si un lobo se te acerca, debes retirarte lentamente mientras mantienes el contacto visual. Sí, hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Pero hay algunos animales que no hay que mirarlo. Bueno, hay que mirarlo y ir yéndose para atrás. Claro, no darle la espalda nunca. Claro. Nunca gires como a los reyes. Un lobo solitario no te atacará a menos que huyas. Y lo provoques. Dije, si huyo, no lo provoco. Pero cuando ellos ven que algo corre, naturalmente su instinto hace que lo persigan. Claro. Dice, para asustar al animal salvaje, grita tan fuerte como puedas, salvo que esté justo abajo de un edificio. Claro. Claro, porque si estás bajo un edificio y se te presenta un animal salvaje, gritas fuerte, se te queda sin aire. Claro. Pero vio, el peligro es cuando usted grita al máximo, o sea, ya sabe que no va a poder gritar más que eso. Sí. Y el lobo o el perro no se inmuta, se queda mirando. Claro, diciendo, eso es todo lo que tienes. Claro. Claro. Y después, usted no tiene más cartas, ¿eh? No. Queda más a lo mejor hay que gritar con gracia, digamos. Claro, sí. Con algo distinto. Sí, algo que lo atemorice. A mí me pasa con los perros, me entran al jardín perros de otros distritos. Sí. Que vienen a hacer aquí, bueno, sus cosas. Sí, claro. Sí, sus cosas de perro. Bueno. Sí. Y yo los echo con todo el vigor que tengo. Sí, bueno. Y los perros se quedan mirando como diciendo, sí, yo laburo de perro hace años. Claro. Hace años que estoy acá. Si no se mutan. Si has tenido la mala suerte de encontrarte con una manada de lobos, no dejes que te rodeen. ¿Y cómo hago para que no me rodeen? Explíqueme. Y bueno, se tiene... acércate, ponete contra la pared. ¿Qué pared? Si está en un campo. Bueno, y si acércate a un árbol. Sí. Y comienza a escalar. Y se rodea, pero abajo del árbol, a mirar para arriba. Empiezan a sacudir el árbol. Bueno, si fabrica cerillas impermeables. El fuego es importante porque sobrevivir en cualquier clima necesita fuego, qué sé yo. Pero las cerillas pueden mojarse, así que debes hacerlas impermeables. Para hacer eso simplemente cubre una fina capa de esmalte de uñas transparente en las cerillas y dejarla secar. Claro, me imagino que no le faltará un esmalte de uñas. Esmalte transparente, no va a andar en el desierto. Perdido sin esmalte transparente. No, pero espere, eso es una precaución. Usted sale de su casa ya con la cerilla. Claro, yo cuando compro fósforo, la caja de la fragata esta de 400, sí. Le paso esmalte a todos los fósforos por las dudas. Todo, me siento y digo que nadie me moleste a la tarde. Sí. Ahí con un esmalte que le pido prestado a mi novia. Y ahí, pum, 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 a la tarde. Todo, prolijamente. Sí. Si te muerde una serpiente venenosa. Ahora. Se pone más difícil. Acá lo que lo ves. Suerte tiene también, ¿no? Pues le pasa de todo. Le pasó de todo hasta ahora. Sí. Jamás, justo después de haber sido mordido, el lugar donde te mordió te duele mucho. Sí. No es como pasa en otras circunstancias que a usted le duele un lugar y es como la acupuntura. Claro, no. Acá, si la serpiente te muerde en un lugar, te duele justo donde te mordió. Claro, en el mismo sitio.
En sí, ese no sentido, le duele, no. La serpiente no es que me mordió acá, pero me duele acá. No, nada. El color de la sangre puede cambiar a rojo oscuro o incluso azul. Sí, señor. Se pone sí. la sangre azulenga. Sí. Sale sangre. Eso debería alarmarte un poco, ¿no? Se vuelve de la nobleza. Sí, sí. Después de eso, la herida comenzará a hincharse y aparecerán otros síntomas, como dolor de cabeza, visión borrosa, fiebre y náuseas. Ya está complicado. En un caso así. No, ya está complicado. No hay nada. ¿Qué vas a hacer? Ya entró el veneno. Ya está, la sangre azul, se te hinchó la herida, quédate quieto y ya. No, pero vio que si a tiempo, si usted está con alguien que a tiempo le puede chupar la herida, claro. Que si se, por lo menos que, claro. Y sí, si logra que, bueno, que proceda sí. de esa forma. Ahí se ven los amigos. Después escupe, su amigo escupe después. ¿Por qué? Y sí, porque... No, pero si le va a comer el veneno. Qué sé yo, sí. Después bueno, se toma veneno. Entonces escupe y se salva. Acá dice, los médicos no recomiendan chupar el veneno. No, porque, no? Porque cuando están presentes dicen que no. Claro. Para que no se lo hagan chupar a ellos. Porque puedes tener algunas pequeñas heridas en la boca. Ah, claro. Y entra el veneno por ahí. No chupar el veneno de otro. Claro. Eso es lo que bueno. Claro. Sin embargo, si estás lejos del hospital, ponele dos cuadras, no tienes otra opción. Deberías aspirar el veneno unos segundos después de que te hayan mordido. Claro, claro. Claro. Antes que entre en el corazón. Uno mismo. Claro, antes que entre en el torrente sanguíneo. Claro, porque después se le va el torrente y le dicen, bueno, usted tiene... Claro, después se lo chupás, pero no, sabés cómo tenés que cinchar. Queda así, muy con los ojos para afuera. Dale, no le escatime. Bueno. Y el otro se va comprimiendo también, el chupado. El chupado queda así con... Muy disminuido. Si el veneno se concentra en un lugar, puede provocar necrosis. Deja que la sangre salga por la herida, o sea, no te late la herida. Claro, dejar que fluya naturalmente. Caso de serpiente, ¿no? Bueno. ¿Cómo saber si te ha mordido un animal rabioso? Y llevarlo al Instituto Pasteur. Pero en condiciones de llevarlo. Una de las claves de los animales rabiosos es que tienen espuma en la boca. Sí, tiene espuma en la boca. Sí. Como usted, que se lo escucha como un robot con espuma en la boca. Si te han picado, perdona. Lava la herida inmediatamente con agua tibia y jabón, si es posible. Incluso si el animal no estaba rabioso, aún podrías tener otras infecciones desagradables. Si has sido mordido por un animal rabioso, entonces la herida sangrará por un tiempo prolongado, se pondrá roja e hinchada. Entonces comenzará a picarte, desarrollarás fiebre, te pondrás irritable. Uy. Sí. La rabia conduce a la muerte en 4 o 7 días. O sea, 4 o 7. No, sí. Entre 4 y 7. Ya, si no te morís al 4, el 5 y el 6 quedate tranquilo, pero el 7 no te salva. Pero qué día, es muy importante visitar el hospital después de que haya sido mordido. Antes de los 4 días. Sí, no mucho después tampoco, ¿no? Porque no se deje estar. Lo importante cuando te muerde un animal rabioso es ir al hospital enseguida. No, dejarlo para mañana, dejarlo para... No. Pedir turno. Hay que enseguida pedir turno. Hay que ir directamente a la guardia. Mire, me mordió un animal rabioso. ¿Para cuando necesito un turno? No. Mire, lamentablemente hasta septiembre estamos sin turno.
No, tiene que ir directamente a la guardia a presentarse ahí, que lo atienda. Bueno. Ahora, si en la guardia usted se encuentra con un montón de gente sentada esperando, todos con espuma en la boca. Sí. Está, ahí se empieza a complicar, porque usted vio que el rabioso, si muerde a otro, transmite la rabia también. Sí, sí, señor. O sea, si lo muerde uno de los que está esperando ahí... Uno de los que está ahí. O, por ejemplo, o usted, no sé si usted... Por ahí va por otra cosa la guardia. Claro. Sí. Y justo anduvo un perro mordiéndolos a todos. Sí. Y ahí cuídese, ¿eh? Están todos sí. Rabiosos. Muy fácil que lo muerda uno de los pacientes que está delante de usted. Además, vio que usted lo dijo recién, los que son medio irascibles también, los que fueron mordidos. Mismo la rabia te pone irascible, entonces te claro. Pone nervioso. Le da bronca, le das bronca. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Claro, ¿qué querés? Y te mueres. Yo llegué primero. Bueno, hay más cosas, cómo encender madera húmeda, ¿qué me importa? Ahora, de todos estos peligros que hemos atravesado, ¿cuáles preferirían si tienen que elegir? Y el menos para mí el que preferiría sería pintar con esmalte una caja de fósforo. No, pero eso no, es un peligro. Ese no, esa es una prevención. ¿Qué me importa a mí? Esa es una prevención. Yo prefiero enfrentar un perro que me ladre. Enfrentar un perro. Enfrentar un animal. Sí. Yo prefiero el desierto. Yo también. Sí. Sí, sí. Un lugar abierto, bueno, listo. Listo, y usted, alguno va a pasar. ¿Qué va a pasar? Siempre alguno pasa. No. No hay, ¿por qué no mandan? Yo que los gobiernos que tienen jurisdicción, mandaría continuamente patrullas la policía por el desierto. Sí. Unos helicópteros que van... por todos lados, y cuando encuentran alguno lo salvan. Chao. Bueno, pero sí, tiene que sobrar presupuesto. Horas. Las 24 horas. No, güey, pero es gigantesco. Estamos patrullando el Sahara las 24 horas. 7 millones de kilómetros. Sí, pero escúcheme, en la esquina de mi casa están afanando a la señora que van al mercadito. Y bueno, porque está toda la fuerza policial patrullando el Sahara. Y por eso le digo, señora, a ver si... Pasan años, no se pierde nadie. Bueno, me encantó todo esto, ¿eh? Muy útil, realmente. Bueno, si usted quiere, le doy como bonus track. A ver. Un kit de preservación. Muy bien. A ver, además de los fósforos. Un kit preservativo. Sí. Es una caja pequeña, coloca. Fósforo, sí. Tiritas, papel de aluminio, una cuchilla de afeitar, sí. Gancho de pesca para el desierto, no, para el mar, pastillas antibióticas, un cuchillo, sí. Una vela, hilo, cinta adhesiva y toallitas húmedas, y listo. Y esto, ahí se salva de todo. Ahí te sirve para todo. Aparece un animal, el cuchillo. Sí. Aparece la noche, una vela. Sí. Y todo así. Por eso hay que hacer la prueba de la sabiduría humana. Usted pone, a elegir entre dos cajas. Una caja tiene todo eso que usted dijo. Y otra caja tiene 10 millones de dólares. Yo agarro la plata. Los 10 millones de dólares. Agarro la plata y con digamos, $100... Me compro una caja como esta y listo. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa, por favor. Por favor.